get wild tonight. Billionaire bottles, we just down. I'm like, ain't no problem, all my roads are right. All right, all right. I don't lie. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good, it's good. All board, yeah, body all right, let's all aboard, let's all aboard, all aboard. I love it, love it, love it, love it, uh-oh. Hey, babe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. Gracias por su presencia, bienvenidos a todos. La verdad que una jornada importante. Postergada si se quiere, pero bueno, agradecer primeramente a todo el equipo municipal, a todas las áreas que han trabajado enormemente en este nuevo espacio, que a partir de este momento y a pedido del intendente justamente estamos aquí para brindar información, para tener todo el dispositivo, todas las ofertas, todas las actividades que Bellavista va a ofrecer para todo el verano, por supuesto con el equipo de la Dirección de Deporte trabajando, y bueno, invitar a todos a que se puedan acercar, y justamente este lugar va a ser un espacio público y va a estar coordinado justamente por todo el gabinete y por supuesto con todas las precauciones necesarias. Y de hecho, a medida que se vayan brindando las oportunidades, vamos a ir justamente anunciando e ir trabajando en algunas actividades, siempre y cuando el comportamiento social también nos permita y que seamos respetuosos ante esta situación que nos toca vivir a todos. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que hoy nos acompaña y bueno, al gabinete. Decirle nada más que gracias y bueno, estamos ansiosos de empezar esta temporada que arranca con algunas limitaciones, pero bueno, la idea es aprovechar las actividades que se pueden hacer al máximo y bueno, hasta ahora estamos viendo la posibilidad de ampliar las actividades, pero por el momento, hablando junto con el intendente y con Freddy también, la idea es poder habilitar lo que es beach volley, lo que es la pileta también, para darle un poquito más de vida, si se puede decir, a lo que es la playa. Sabemos que por ahí en otros lugares está prohibido el tema del agua y bueno, nosotros lo adaptamos a nuestro municipio y bueno, la idea es trabajar en conjunto junto con la gente que hace esta actividad, porque tampoco es venir y juntarse o llenar las canchas de vóley y sabemos que eso no se puede hacer. Se va a trabajar coordinadamente, justamente yo ya estuve hablando con por ahí los que son habitué de esta disciplina, tanto lo que es el beach, para coordinar el tema de las actividades y hacerlo de forma prolija, ¿no? Nada, solamente agradecerlo por la presencia y bueno, y esperemos que colaboren también con nosotros en el trabajo que vamos a realizar, tanto en el sector de playa, también acá en el sector de oficina. Sabemos que tuvimos que, la gente de infraestructura hizo un trabajo espectacular en tiempo récord para poder arreglar y ponerlo en condiciones esto, nada más que colaboración para el cuidado y bueno, creo que si todos colaboramos esto va a llegar a un buen fin y bueno, tratar de pasar de la mejor forma esta temporada. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias. Hoy un poquito limitado con la voz, pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo de poder hacerme entender. Buenas tardes al equipo que me acompaña, a la señora diputada, a todo el equipo de la Dirección de Deporte Municipal, que bueno, es un equipo que se viene sumando en cuanto a sus integrantes a medida que va pasando el tiempo, también por las distintas actividades que se han sumado a lo largo de este año. Este año que ha sido muy particular y muy difícil. Si ustedes me preguntaban hace 2 meses si nosotros íbamos a tener temporada de playa, yo casi seguro le iba a decir que no, pero esto es tan dinámico como la situación de pandemia que estamos viviendo. E inclusive ayer conocíamos noticias de que también el ingreso del turismo en la provincia va a ser diferenciado al resto de las personas, sin tantas exigencias, lo que nos convierte en una alternativa dentro de la provincia. Es decir, hoy nosotros lanzamos el verano para los bellavistenses, que es nuestra prioridad, lógicamente. Pero seguramente la semana que viene, cuando empecemos a arrancar ya
la semana previa a las fiestas de fin de año vamos a recibir muchos visitantes y ni hablar durante el mes de enero y febrero. Por lo tanto, para nosotros como gestión es un verdadero desafío poder poner a disposición de la comunidad un espacio como este. Venimos hablando a lo largo del año lo que han significado las distintas restricciones, volver para atrás, volver para adelante y lo dificultoso que se hace que la comunidad pueda acompañar. Hoy, y digo, aclaro lo de hoy, porque puede cambiar seguramente la semana que viene, la costanera no está permitido poder, no está permitido que la gente se pueda quedar. Pero va a depender mucho de la actitud que tengamos todos los que venimos a la playa. Por lo tanto, si vemos un normal desenvolvimiento, un respeto por el otro, además de los protocolos establecidos, se podrá llegar a habilitar también la costanera. Este es nuestro paseo natural obligado para todos y ni hablar de quienes nos visitan. Por lo tanto, para nosotros es una gran apuesta como gestión, un desafío, porque también de esto va a depender la evolución que podamos tener también en relación a lo que es la pandemia que vivimos. Si bien tenemos casos, está controlado, va a depender también mucho de nuestra responsabilidad. Con algunos cambios en esta oportunidad, el parador, que en este caso lo va a administrar o lo va a explotar la municipalidad a través de la Dirección de Turismo, y con todo lo que se puede pensar que podemos hacer en este lugar, es decir, desde música, desde actividades recreativas o desde cualquier otro tipo de información que podamos suministrar, que básicamente para eso está dispuesto. Por supuesto, esto tiene que ver con lo que decía anteriormente, siempre en relación a cómo vamos evolucionando en nuestro comportamiento durante el verano. De ninguna manera queremos llevar adelante un evento y tener acá más de 3.000 personas y después terminamos siendo noticia en toda la provincia como en otras ciudades, como ya lo ha sido. Por lo tanto, más allá del verano, que nos gusta todo, de que nos gusta venir a la arena, de poder disfrutar en el agua, aunque sea un mínimo, y en esto voy a hacer un párrafo aparte, las condiciones del río hace varios meses son muy complejas en cuanto a la bajante y siguen de la misma manera. Por lo tanto, no tenemos playo como para poder ingresar al agua. Me decía José Luis, creemos que la boya va a estar con suerte a un metro de la arena, eso significa prácticamente nada, con lo cual vamos a tener que extremar los cuidados a los profes que van a ser los bañeros encargados, tener toda la atención, no queremos que suceda nada. Y por otra parte, la utilización de lo que es la pileta. La pileta también va a estar restringido en cuanto al número de personas que puedan ingresar también por la situación de pandemia que comentábamos. A su vez, la arena va a tener un lugar de ingreso y egreso. Eso también ya durante el fin de semana y en la semana el equipo de la Dirección de Deporte va a estar dispuesta para hacer el entendimiento necesario para que las personas que quieran venir a este lugar puedan manejarse de la mejor forma. Por lo tanto, y dicho esto y sin voz, necesitamos de la voluntad de todos. Todos tenemos que hacer el esfuerzo de poder pasar un lindo verano, de poder disfrutar una hermosa temporada, no tal vez con el brillo con el que estábamos acostumbrados en cuanto a la masividad de personas. Yo recordaba y veía una foto hace pocos días de lo que fue el cierre del verano del ciclo de música que hacíamos acá, donde realmente era la foto impactante. Y eso es lo que ha caracterizado a Bellavista todo este tiempo. Todos estos años de verano, Bellavista se ha ido posicionando como una alternativa de poder venir a disfrutar del verano. No por las condiciones que puedan tener nuestras playas, porque hay muchos lugares que tienen muchos lugares más lindos para ingresar al agua, sino por esos otros condimentos que tiene Bellavista en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su calidad, a la calidad de atención que brindamos todos los que estamos involucrados y por supuesto el bellavistense mismo que está dispuesto también a recibir a aquellos que quieren visitarnos. Así que de esta manera dejamos formalmente inaugurada la temporada 2021.
y desearles a quienes están involucrados en la actividad tengan una muy buena tarea y ojalá que las cosas salgan como tenemos pensado. Muchas gracias.